Eh, Franco Vázquez se comprometió desde Europa. Bueno, lo confirmamos ayer y está acá en el estudio. Ya mismo lo presentamos y lo saludamos. Franquito Vázquez, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien, todo tranqui? Hola, buenas tardes. Bien, bien, todo bien. ¿Cuándo llegó a Carlos Paz? Eh, el lunes, lunes al mediodía. Lunes, mediodía. Uh -huh. ¿Contento y feliz disfrutando de la ciudad? Sí, contento. Hacía seis meses que no, que no venía, así que contento siempre de volver y uh -huh. bueno. De, de estar acá también. ¿Cómo lo ha recibido la ayuda de, de Villa Carlos Paz, aparte del frío? Bien, bien. No, gracias a Dios, eh, bien, con, con lindo lindo sol, lindo clima. Que me venían contando que, que la última semana estuvo bastante feo. Así que lindo por, por el clima. ¿Organizando algún picadito con amigos? ¿Con los Pitinari? ¿Con los Penner? Eh? Sí, ya jugamos, jugamos el lunes. El ah, día ya, que llegué, sí, jugábamos. Se enteró... Eh, su futuro equipo se enteró de que jugaste ah, en ¿sí? el piso. No, mentira. <risa> no <risa> no <risa> importa, todavía no tengo. Así no, que... no pasa nada. No, no pasa nada, porque tiene, no tengo nada. ¿Todavía tiene contrato con Palermo? No? O sí, tengo bien. hasta el 2019. 2019. Uh -huh. Todavía. Franco, eh, ¿se sabe que Santiago Penner está enterado y que en cualquier momento ingresa a la casa de gran hermano? Sí, ayer comimos un asado todos juntos Y, y fue, así que Lo cargamos un poco uh -huh. Pero bien eh, Nos no reímos un rato uh -huh. ¿Lo ve realmente adentro de casa? Bueno, no, no sé si la has visto en algún momento en, Sí, en sí días. la vi no, ¿En, en no, Italia está el formato también de Gran Sí, Mar. sí, hay un formato de Gran Mar también, igual uh -huh. eh, Pero no No lo veo en realidad, pero bueno uh -huh. Que es su vida Que haga lo que, lo que les parece. <laughs> Capaz que le gusta más la farándula que el, que el fútbol porque acá en Atlético jugó los primeros partidos y después ya mucho dice que sí. se hizo expulsar claro sí bueno no se sé. quedará quedará eso en el, en el misterio lo cierto es que lo expulsaron lo suspendieron creo que cinco fechas por una trompada en un partido con sí, con huracán con tres huracán fechas. fue uh -huh. y, y bueno después no reapareció en, en Atlético Carlos Paz uh -huh. Eh, los mensajes al 155-42-503 eh, No, ese es el mío El 153-32-452 Está un poquito bloqueado, y tarde complicada 588-723 Como sale el Zócalo, le pueden mandar mensajes no Ya sí, están entrando Acá dice, hola chicos, estén en su programa Son mis compañeros de la siesta Y aguante la tema, anoto para los sorteos Luisa, todavía no tenemos, sí, sorteo? No tenemos sorteo Para el Alicia miércoles también. 15 o sea, para, el para los sorteos Para el miércoles 15 mmm, Vamos a tener um, sorteos por doquier, acá en la Villa Deportiva. Vamos a hablar un poquito de la actualidad, Franquito. Eh, lo veníamos charlando por privada en los últimos meses. ¿Realmente pensás que fue una campaña complicada las que vivieron? ¿La padecieron en el calcio italiano con, con Palermo? Sí. sí, la verdad fue fue bastante dura este año. No fue como el año pasado que. Bueno, el objetivo siempre fue la salveza, ¿no? la Salvarse del descenso. Y este año, bueno, hasta hasta el último partido estuvimos ahí con un pie en la Serie B y bueno, fue bastante duro, difícil, pero bueno, lo pudimos lograr, ¿no? Después de, de mucho esfuerzo. ¿Cómo fue el tema este de ser por ahí el héroe de la salvación metiendo el gol, el último gol que le dejó a, dejó a Palermo en la primera división? Imagino que mucho cariño de la gente también, ¿no? Sí, la verdad contento porque... Gracias a Dios no estuve en, en los clubes que, donde, estuvo, eh, donde estuve siempre siempre me, me, me fue bien y me, me, me despedí bien de, de la gente, así que nada contento ¿no? por, por eso. Uh -huh. eh, ¿Claves para mantener la categoría? Frosinone y, y Carpi estuvieron muy cerca también de, de, de hacerlo. Eh, ¿Por qué crees que el equipo Rosano se quedó en, en primera en, en el calcio? No, creo que fue el, el esfuerzo de. De todos, creo que tuvimos un año difícil donde se cambiaron muchos eh, entrenadores y, y eso complicó un poco la, las cosas, pero gracias a Dios después de los últimos partidos eh, sacamos adelante eh, con huevo más que, más que con fútbol, eh, pudimos ganar partidos importantes y bueno, eso no, no dio la, la, el objetivo que era eh, estar en, en seriedad. ¿Qué pasó con la llegada de Guillermo Barros de Geloto? No. los cuatro partidos y se fue... ...muchos hablan de que fue una... ...terminó siendo una cama para que él... ...finalmente dirija en Boca... No, en realidad... ...pasó que él... ...estuvo tres años dirigiendo, creo... ...en Lanús... ...y allá en Italia... ...todavía no es considerado técnico, entonces... ...no podía ir al, al banco... Eh, ...de suplente, entonces... ...en Italia tenía que tener hasta cinco años, mínimo... ...entonces bueno, ahí hubo un problema que no, no podía estar en en el banco suplente, así que bueno, también por eso, por eso se fue. Pero la verdad que cuando estuvo él, eh, no fue bastante bien. Ganamos dos partidos y empatamos los otros dos. Eh, sos un tipo mm, que te conozco bastante, bueno, que te seguimos desde que estabas en Belgrano en, en categorías inferiores. ¿Tuviste un poquito de fastidio en cierto momento del campeonato al decir... Estamos muy cerca del tema del descenso. En algunos partidos te, te notamos un poquito fastidioso, puede ser, Franquito. Sí, más, más de... Son 38 partidos, creo que 30 partidos estuve mm. sufriendo porque, bueno, eh, creo que el hecho de, de descender eh, me pasa en la cabeza y, eh, bien o mal, es una mancha que te queda ¿no? en tu currículum. Así que, nada, por, por suerte pudimos salvarnos en, en la última fecha. Y bueno, contento, ¿no? Porque después de, de haber sufrido tanto, la verdad que, que muy contento. Uh -huh. Estabas muy los jugando arriba, por ahí no tenías tanta compañía con Alberto Gilardino cuando jugó, con Waison cuando entrenaba el segundo tiempo. Sí, bueno, ya desde, desde, desde que empezó el torneo, ¿no? Eh, se fue Pablo, se fueron varios jugadores importantes que, que, que habíamos hecho bien las cosas el año pasado, así que... Nada, vinieron otros con otras características como, como Alberto, que es más de área. Así que, eh, nada, pero siempre traté de, de dar lo, lo mejor de mí y, y bueno, gracias a Dios eh, pudimos lograr lo que, lo que nos habíamos planteado el, al principio. Uh -huh. ¿Te dio un alivio importante el hecho de, de mantener la categoría? Sí, obvio, obvio. Eh, era, era lo principal. Eh, fueron Los últimos meses fueron difíciles porque bueno, eh, parecía que, que, no, que no podíamos eh, estar en, en seriedad por, 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 por la, por, porque veníamos haciendo malas cosas, veníamos perdiendo partido eh, y bueno, eh, fue, la verdad fue un logro muy importante. ¿Te esperabas la explosión de Pablo Galo en la Juve? ¿Pensabas que se iba a demorar más en tiempo en adaptarse? O sea que son tan... Se lo ve siempre que son muy buenos amigos. No, la verdad que no me sorprende porque bueno, lo conozco bastante, jugamos dos años juntos y... Y sabía, ¿no?, que, que fue un club que hoy en día es el mejor de, de Italia y que tiene un plantel, ¿no?, que, que lo ayudó muchísimo. Entonces, al, al principio le, le costó un poco, pero bueno, después cuando empezó a hacer goles y, y el equipo empezó a andar, el, el explotó del todo y, bueno, eh, pudieron salir campeones, ¿no? Mini vacaciones ahora, Franquito. contale un poco a la gente, a la audiencia. Mini vacaciones y, y definir tu futuro en breve, eh, obviamente eh, junto al presidente Zamparini. Sí, me voy, me voy un, un rato afuera la semana que viene, así que bueno, después volveré acá para estar los últimos días y bueno ya pienso que cuando vuelva ya va a tener decidido. Espero, ¿no? Porque no es lindo tampoco estar donde. Está pensando mucho dónde puede dónde llegar a ir, uh -huh. así que espero que se decida lo más rápido posible. Uh -huh. ¿Un poquito de ansiedad de saber de, de tu futuro? No, hoy la manejo un poco mejor, quizá estoy un poco más, más maduro, pero, pero sí, obvio, ansiedad, porque uno no, no sabe dónde va, dónde va a ir, pero tranquilo, pensando en, en disfrutar estos días. ¿Alguna preferencia, Franco, en cuanto a eso? Eh, ¿O por ahí algún equipo que que ya has visto hace algunos meses que te gustaría estar? ¿Por ahí hay una competencia que te gustaría jugar? No, creo que me gusta. Obviamente que si me quedo en Italia es un camino que, que conozco bastante y que y que el, el, el idioma también, así que el, el, el adaptarse no me va a costar. Pero bueno, eh, también sería lindo probarlo en otro lado, ¿no? donde, donde también son torneos importantes y donde juegan lo, los mejores, así que lo que venga será será lo mejor. ¿Es, es diferente el fútbol inglés al italiano. Y no no jugué en inglés, pero por lo que se ve en, en, en la tele sí se ve diferente. Pero bueno. Con más ritmo, con más, eh, cómo decirlo, con más rodaje de juego, con más, con más temperamento los jugadores. Sí, se ve un, un juego más abierto, creo. El italiano eh, para mí eh, es mucho más cerrado, más difícil, porque no hay. Prácticamente no hay espacio, lo primero que se piensa es en, en, en defender, así que el fútbol inglés siempre hay partido abierto y que hace mucho olas, y quizás eso me, me puede eh, venir bien a mí. Si el futuro es en Tottenham, vas a jugar Champions, que, que es una de las metas que te planteas a corto plazo. Sí, obvio, ojalá, eh, ojalá, un campeonato que... Del, de lo más importante para, para, para un jugador, y bueno, ojalá que, que se dé, pero bueno, todavía todavía no sé nada. Además, con un técnico argentino, no no puedes pedir tanto, eh, sería muy bueno con Mauricio Pochettino. Sí, obvio, sería un, un lindo destino, pero bueno, eh, como, como todavía no es nada res, definido y son solo rumores, la verdad que no no puedo no puedo pensar más allá. ¿Cuán? Ah, perdón. Bueno, ¿cuánto de eso depende de vos y cuánto no depende de vos, digamos, el tema del destino? Porque por ahí uno tiene la fantasía o la ilusión de que el jugador a veces decide o que no decide tanto en cuanto a, a dónde va y por qué equipos pasa. ¿Cuál, ¿Qué porcentaje, digamos, de la decisión corre por tu cuenta? No, todo, creo que. Todo. El jugador, creo que el, que el último que tiene la, la palabra. Eh, puede estar eh, de acuerdo entre los clubes, pero si el jugador no, no quiere, no, no va, así que prácticamente todo. O sea que te lo pregunto. Tottenham, Milan, Milan, Fiorentina, dentro de esos tres, si si aparece otro nuevo, se va a saber en breve, pero de los tres cuál elegirías hoy. No elegir no no sé porque son bien, no se puede, son clubes lindo para ir todo. ¿Cuál te gustaría jugar de los tres? No, 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 no te puedo responder porque quedó mal, o sea, no, no puedo. Me gustaría jugar tanto en Inglaterra como en Italia, son clubes de los más grandes en cada cada uno de sus países, entonces eh, no puedo, me gustaría jugar en todo, pero bueno, eh, no sé en, qué, en cuál podré. Bueno, ¿alguna pregunta, Fede, que tenías recién? No, ya hace casi 10 años. ...que sos jugador profesional... ...¿qué avances, qué, cómo crees que has cambiado... ...algunas cosas diferentes que ves... Desde, ...desde aquel debut en casi 2007 a hoy... ...con 18 años sobre todo? No, creo que crecí sobre todo... ...en la cabeza... ...creo que hoy me siento más... ...más maduro... ...que manejo mejor los... ...los tiempos del partido... ...o los momentos del partido... ...creo que el, el, este año que pasó... Donde, donde fue difícil eh, Donde en realidad eh, Fui su capitán Y bueno, tenía eh, Más eh, Más obligación que años pasados eh, Me parece que crecí más en eso No tanto adentro de la cancha como como afuera Entonces eso te hace crecer mucho Un gol de decisión fue el que recién vemos A ver si lo, lo volvemos un poquito Juega con, con Gelas Verona, ¿no? Sí, el último ese Gol determinante sí. Sí, fue importante porque bueno, el Carpi iba ganando y si ganaba el Carpi ganábamos. Y, no, y, y nosotros tenemos que ganar sí o sí si gana el Carpi. Así que sabíamos que iba, que iba ganando el Carpi 2 a 0 de visitante, entonces teníamos que ganar sí o sí. Y bueno, ese, ese gol abrió un poco el, el partido para poder terminar ganando. ¿Le iban diciendo el resultado en el entretiempo, Franco, no? Del Carpi de, de, de los perseguidores. Durante el partido no. Uh -huh. pero en el entretiempo obviamente ¿no? que, que preguntamos Quería cómo saber. iba y sabíamos que iba ganando 2 a 0 y bueno, nosotros estamos obligados a, a ganar, así que eh, no nos queda otra, por suerte pudimos ganar, pudimos ganar. Franco, seguís la, la actualidad del fútbol argentino por ahí, si, si seguís, aunque sea por internet a Belgrano, si han visto algunas fotos que han subido tus redes sociales, viendo por ahí partidos de, de Belgrano a altas horas de la noche por la cuestión de diferencia de horario eh, ¿cómo, ¿cómo has visto todo eso? Sí, lo veo, cuando puedo lo veo. Los últimos dos partidos lo vi porque estaba concentrando por internet, así que eh, lo veo siempre, siempre que puedo lo veo. Así que siempre pensando también en, en Belgrano, ¿no? que es un club que, que, que quiero mucho. ¿Tenés contacto con alguno de los chicos que está hoy por hoy jugando a Belgrano? Sí, eh, tengo, a, no, no con lo más grande, no con supuestamente lo más, lo más veterano, pero sí con. ¿Con Juan Carlos? Sí, con, con otra gente, chicos los tengo porque son más de, de mi edad. ¿Cómo vivís el ascenso de talleres? ¿Pensás que le, le viene muy bien al fútbol cordobés? Sí, ya lo dije, creo que es lindo, ¿no? Que, que Córdoba va a tener un, un clásico, así que uno de los clásicos más importantes de, del país, así que contento, va a ser muy lindo. ¿Te gustaría jugarlo, ese clásico? Sí, sí, me encantaría. De nuevo, ahora es en primera división, digamos. Porque ha jugado un par, pero era en la B. Sí, sí, jugué uno nomás en, en la B. Eh, pero bueno, obviamente jugar en primera tiene, tiene un gusto diferente. Temporada 2025, como dije. Franco Vázquez clásico, Begrano taller, sí, que los dos se mantienen en primera. Y puede ser, puede ser, obviamente, que yo lo dije siempre que me preguntan lo mismo, lo respondo. Eh. Que Belgrano, que Belgrano siempre va a ser mi, mi último club y que me voy a, a retirar acá. Así que no sé cuándo, pero bueno, seguro que, que volveré. Uh -huh. Hoy por hoy la cabeza obviamente está en, en, en buscar nuevo club y, y romperla. Y después, si pasan 5, 10, 15 años, volver, volver y retirarte en Belgrano. Sí, obviamente. Quiero ...quiero jugar un tiempo más. Eh, estoy en, creo, en mi mejor momento y bueno, hay que, hay que aprovechar los, los momentos de, de la carrera. Uh -huh. Volviendo a Italia. Quizás alguna pregunta que por ahí la, la gente y la audiencia no conoce. ¿Cómo es un día de Franco Vázquez sacando el tema fútbol, de los entrenamientos y concentraciones? No. ¿Tranquilo en pareja? No, tranquilo. Bueno, ahí está, allá estoy siempre con mi novia. Uh -huh. Y tranquilo, muy tranquilo. Eh, me gusta estar tranquilo en casa, viendo tele o viendo una película, tomando mate. o Bueno, ahí en, en Palermo... O vivimos en, eh, vivíamos en Mondelo que bueno un, tiene un mar hermoso mar? ¿no? así que bueno a la tarde se hacía lindo si hacía ese lindo día siempre íbamos a tomar mate en la playa tranquilo pero muy tranquilo por ahí no. está bueno de desenchufarse y decir bueno saco el clic del fútbol y, y le doy un poquito también de horas a la, a la vida personal y a la pareja y, y demás cosas sí sí obvio que siempre cuando se puede no porque en realidad este año no, no pudimos salir mucho porque bueno por por, lo, por el momento que, que, que estaba el, el club y, y hubo bastante quilombo, digamos, por, por la gente y todo eso, pero bueno, eh, cuando se podía y se ganaba, eh, se, se salía un poco. ¿El cuidado de, de un jugador es, es muy grande en cuanto a comidas, sí. eh, en cuanto a excesos y demás cosas? Sí, sí, bueno, yo como bastante. Aparte digamos, de sano, bien. Me, sí, me, me, me cuido, pero no como bien lo que tengo que comer obviamente que el club te da también una dieta, todo para uh -huh. para que no te excedan el peso que es importante, pero pero no, yo en, en ese en, en ese tema la verdad que muy bien En algún momento con el presidente tuviste una relación distante recuerdo hace varios años atrás hoy por hoy, ¿cómo está la relación? Igual ¿Ah sí? Igual, ah, no, sabía. no La verdad que no no hay relación el, el presidente yo soy un jugador un empleado del club y... nada no eh, es bueno eso creo T que... tendría que estar mucho mejor sabiendo que tu futuro es inminente de, de la venta de otro club sí, bueno pero el presidente es una persona especial ¿no? y... nada eh, obviamente que le agradezco que me haya llevado porque fue el que me llevó el, al Palermo así que... pero... Una relación que tiene un presidente con un jugador, ¿no? Uh -huh. no más que eso. Bueno, te tenés que juntar en breve, o sea que eh, van a definir ahora en los próximos días o el mes de julio o tu futuro. Sí, te sí. Vas a tener que, te, te, a ver, la, la, la situación es, eh, ¿él te llama por teléfono o directamente, me imagino debe ser un cara a cara, vos te tenés que ir a Italia? Sí, eh, todavía no sé bien, pero seguramente cuando haya un acuerdo entre los clubes yo esté... Obviamente, te acuerdo, de acuerdo. A tener que viajar para hacer la realización, para firmar los papeles y todo eso. ¿No pudiste hablar con el entrenador de la selección italiana tras la selección de los jugadores de Eurocopa o, o anteriormente? No, no, la verdad que tuve una última convocatoria, no me acuerdo bien la fecha en que fue. Fue un amistoso, dos amistosos. Y, y bueno, desde esa vez, que fue la última convocatoria que tuve, no me. No tuve más eh, relación, no, no he hablado. hay que la gente pregunta: ¿Y cómo ves hoy por hoy a Italia en la Euro? Bien, bien. Obviamente que tiene un plantel eh, eh, experimentado donde la mayoría son jugadores que ya consagrados, que apostó el técnico, así que ojalá que le vaya bien. Eh. Le, le, le deseo lo mejor. ¿no? Traslado la misma pregunta, pero con respecto a Argentina en la Copa América: ¿Cómo, cómo la ves? Por lo menos, ¿cómo has visto este primer partido con Chile? Bien, muy bien. Argentina, la verdad, tiene jugadores muy muy eh, desequilibrantes que, que hacen la diferencia. Quizás no, no son un gran bloque en conjunto, pero bueno, la guerra de María, o la guerra Messi, Guaín, eh son jugadores que, que una jugada te, te deciden los partidos y son esos jugadores los que te hacen la, la, la diferencia. A, a meses, ¿cuánto hace que tomaste la decisión de jugar en Italia? ¿Un año o más? No, un sí, proyecto, un, un año. más un año, un año. ¿Seguís sosteniendo que, que la decisión fue la correcta? Sí, pienso que sí, obviamente. Lo, lo pensé... Mil veces. Mil veces, sí. Y creo que sí. Ahora muchos dirán, uy, ahora no está en la, en la Eurocopa, pero bueno, son decisiones que uno toma, que tiene que tomar en ese momento, y creo que fue la, la decisión correcta. Después, bueno, el tiempo dirá si, si se viene o si mal. Uh -huh. ¿Sigue siendo Conte el técnico de la churra? Y hasta la Eurocopa sí, después viene otro técnico, técnico que de, de, del Torino, uh -huh. Ventura, así que bueno, vamos a ver. Ya no las corta nuevamente quizás. Sí, sí, porque es un técnico que, que juega diferente al que, a, a cómo juega, cómo piensa el Conte, así que nada, se verá. Uno, como siempre digo, tiene que hacer las cosas bien en el club y después... Esperar que, que, el, que el técnico que esté de paso le guste como juegue, porque si no se hace difícil ir. Y por ahí por ahí favorece el que sea un técnico que ya vive el día a día de la Serie A de Italia. O sea, que puede por ahí tener un poco más contacto con, con, tu, con tu rendimiento. Sí, obvio. También es importante eso. Así que vamos a ver. Eh, todavía creo que asume el, en julio, así que bueno, vamos a ver los próximos, próximos meses. Uh -huh. No lo, no lo he escuchado a Franco Vázquez hablando en italiano. Me gira algo, me parla algo en, en italiano para no. un, un regalito para, para la audiencia. ¿Por qué? No, no, no debo farlo. No debo farlo. Seamos <laughs> en Argentina, ¿no? no debíamos hablar de, uh -huh. italiano. ¿El eh, 100% ya lo tenés asentado en, sí. en el vocabulario? Sí, sí. La verdad que los primeros seis meses me costó porque eh, había mucho sudamericano. Claro y siempre bueno, hablábamos entre nosotros ¿no? en, en argentino, así que en español. Después bueno, se fueron la mayoría, en el año pasado estaba Pablo y, y Barreto y dos más, pero después bueno, siempre hablábamos en, en italiano, así que ya me hice amigo en italiano, así que bien. Además de Pablo la ¿tenés alguna relación con otro argentino en Italia? Sí, el, el, el Correa, Tuco Correa, que juega en la Sampdoria. Eh, bueno, Silvestre Ricky Álvarez eh, 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 Mauro Zárate que jugaba en bueno, estos seis meses en la Fiorentina uh -huh. eh, ¿qué otro? Sí, siempre la... cuando jugás en, entre contra otro argentino obviamente que, que te pone a hablar un, uh -huh. un rato ¿no? ¿cambiaste muchas camisetas con argentinos o, o líderes a nivel mundial del fútbol este año? sí, la que quería y la que, la que más quería era la de Higuaín así que Estuvimos hablando bastante y bueno, se la cambió, La cambiamos. Le mejor. hicimos nota cuando vino acá a jugar ah, al juego sí? ke al Kempes. Sí, bueno. Bastante peor, la, se ve que hizo el gol en, en ese momento y estaba de, de buen humor. ¿Es el jugador, le sacamos una jugador este año, no, Iguain, en Italia? Sí, la, la verdad que hizo. Rompió la, todos los esquemas. Sí, hizo la diferencia. ¿De ah, cuánto? ¿36, 38, 38, 38 goles? goles hizo. Sí, fue récord. Así que un, un crack, ¿no? Donde le pegaba la, la clava, así. Mm. Gracias a él el Napoli estuvo ahí de salir campeón. No, ¿no? Napoli no tiene en, en mira a usted. Sería lindo. Sí, Vázquez ser. y Guay. Sí, se ha hablado también uh -huh. que ha, ha salido, pero bueno. El, también el Napoli juega contra delantero abierto, entonces 4-4-3-3 ahí se me hace más difícil jugar, pero bueno, eh, es lindo también. El Re, el... Recién eh, analizado un poquito la, la futura venta. ¿De qué depende, Franco? ¿De quién pone más plata, por ejemplo? Obviamente lo vas a decir vos, pero seguramente el presidente Zamparini va a decir, bueno, quien ponga, se sabe que estás cotizando 26 millones, según lo que salió en los medios, 26 millones de euros. Pero eh, eso va a depender de, de la decisión tuya, pero también quien ponga más plata y que le convenga al Palermo. Sí, obviamente. Tiene que haber un combo de todo. Pero bueno, el ¿presidente pide eso, hay que ver quién ofrece? O, o bueno, o el presidente va a tener que bajar la, la oferta o el precio. O, o, o bueno, me quedaré en el Palermo hasta el 2019. Lo veo se, difícil. Se, pero, sería bueno. un paso atrás, pero. A, a ver, no me gustaría verte jugando en Palermo, sabiendo que, como dijiste vos, estás en, en la elite, en el tope de, y, y buscando nuevos aires para, para seguir rompiéndola. Sí, es imposible. Es imposible, porque bueno, el presidente cuando se pone algo en la cabeza que. Que, que quiere vender, lo vende, así que ya me ya me podría haber ido el año pasado, me quedé porque bueno, lo vendieron a Pablo y no querían desarmar tanto el equipo. Así que bueno, este año me, me toca a mí. Uno de los jugadores negociables, por lo menos lo, lo ha declarado el presidente de Palermo. Sí, sí, creo que sí, hay otros que lo puede llegar a vender, pero bueno, siempre ha hablado, ya lo confirmó ante los medios, no que, que, me, va, que me va a vender, así que, bueno. Hay que esperar a donde uno va. ¿Por qué crees que tomó mucha repercusión en las últimas horas el tema del Tottenham? Del ya el equipo inglés, sabiendo que por ahí muchos italianos te quieren. Ya el año por pasado. Pochettino? El año pasado ya... Ah, el año pasado había interés. Sí. Uh -huh. Y bueno, este, este año eh, volvió. Pero bueno, son rumores. A mí nadie me, me ha llamado ni nada. Así que se está ocupando mi, mi representante. Así que nada, hay que, hay que esperar. ¿Te gustaría o te molestaría mudar todo Inglaterra? La familia eh, y muchas cosas, las vivencias. El idioma. el idioma. Sí, lo que hablamos antes, ¿no? Obviamente, si me tengo que ir a otra liga, el inglés lo tengo que, que aprender, así que. A mí no me gusta, no sé usted. No, yo no sé, así que no, no sé hablar. ¿Nada, inglés. nada, nada? No, no. Así que, bueno, obviamente me tengo que adaptar y será más difícil, pero bueno, eh, ir a una liga así importante sería hermoso. Me gusta la liga de Inglaterra, no sé, sí, Fede, más sí, de cómo sí. la ven. Sí, aparte. Me gusta más que la de Italia, no sé por qué, pero me gusta más. Sí, aparte con la nueva sorpresa ahora del Leicester campeón. Me parece que le ha dado un toque, el toque atractivo que necesitaban las ligas europeas, sobre todo, existiendo ligas como la española que sigue siendo eh, tan elitista como siempre, digamos, con el Real Madrid y el Barcelona ganando todo siempre. Fe, También, la última y van los saludos de Franco Vázquez. Bueno, sí. Eh, un recuerdo lindo tal vez, tu último paso al Palermo, lo que una anécdota graciosa, algo que recuerdes en tu paso. O no, sea, que es que tal vez la última vez que juegues ahí, por eso. No. Algo que te haya pasado dentro de un campo de juego, que para contar, para sonreír. No, no. Cuando, qué sé yo, que me he peleado con bastante rivales, sí, pero quedan en la cancha, o sea, no... Tampoco se pueden decir en la cámara. Pero no, me queda el, el recuerdo de que tuvo un lindo paso, de, tres años seguido, muy lindo y bueno, eh, contento ¿no? de, de haber, sobre todo de haber vivido ¿no? en, en Palermo, en Mondelo, es una ciudad, un paraíso, la verdad, así que feliz de eso. Para, para el que no conoce, para el que no lo conoce y, y no presta atención en la jugada de Franco Vázquez, quizás muchos lo saben, otros no. Se muerde la lengua por el costado cuando le va a pegar al bocha o no, o estoy macho. Sí, pero eso lo hago bueno, eso lo hago de, tique, de, de, de chiquito. ¿eh? Sí. Uh -huh. De chiquito siempre. No lo puedo controlar así que. Lo hago de eh, chiquito. Abro. Bueno, para la, la gente de verano seguramente eh, los que sean fanáticos tuyos también están invitados también el sábado a la buena larga, ¿no? Que va a jugar con Pablito. Sí, un un partido eh, a beneficio, así que bueno. El sábado a la una y media empieza el, el partido nuestro. Antes juegan uno lo más chico, digamos. Así que bueno, voy a estar ahí ayudando ¿no? a Pablo y bueno, también van otros jugadores ¿no? de talleres, de institutos. No sé bien todavía lo, los nombres, pero van bastante, así que ojalá que vaya mucha gente. Una vez jugaron acá en Carlos Paz, ¿no? ¿Y eh, quién ganó el partido ese? ¿Divala o No, nosotros tenemos más equipo. Que... <risa> <risa> sí, ¿no? nosotros con mi dos y. Bueno. Tenemos un lindo equipo. Sí, Fede y Nico que están jugando en Zebra. Bueno, Tata Robolo dice, pregúntale por tema si fue duro tomar la decisión de la selección en Italia. Ya lo respondiste, Franco. Sí, fue duro. Sí, obviamente, pero bueno, lo, lo pensé muchísimo, así que creo que fue la, la decisión correcta. El tiempo lo dirá. La madre, me imagino, su madre, ¿no? La madre, eh, grabando, como siempre lo hace en todo momento. Creo que sí, sí, seguro, seguro. Uh -huh. Seguro que siempre me vamos sigue, así compartir. que. Sí, vamos a compartir la nota. Saludos a la cámara número uno, a quien quieras, Franquito, y agradecimiento especial por, por venir acá al estudio y es ser el primer medio que te calculo yo que te, te ha entrevistado, el primer medio que está sí, sí, Carlos Paz. La, la primera vez, así que mm. nada, contento de estar acá, gracias por siempre seguirme y invitarme cada vez que vengo. Así que agradecido. Y bueno, nada, a la, a la gente que me conoce, un abrazo grande, a mi familia, a mi novia, a todos. Linda charla con Franco Vázquez. Habló de todo. Sí. No dijo dónde va a jugar, pero habló de todo. Yo me la juego por la el tottenham. Me la juego. Me, me adelanto a los medios de comunicación. Sí, ya se adelantó Fede igual, ganó de mano. Sí, cuando sí, sí. Se hizo. sí, sí. Anoche lo estábamos pensando, sí. ¿no? Eh, si después firma, eh, nosotros nos vamos a adelantar a los medios nacionales e internacionales con esa foto, Fede o no. Así es. Linda, <laughs> linda ah, ahí foto. Está, ahí está. Ahora sí. Con Harry Kane. Ahí está. Muy linda, ¿eh? eh ¿Vestirá la 20? Es el original. Eh, es es, ah. el, es el enganche, la competencia de él. Uh -huh. eh, ¿Va a vestir la 20? ¿Va a pedir la 20 en, en el club en el que vaya? Sí. Si está libre, sí. Si no, bueno, elegiré el otro número. Después, no, no, no un número no. que me. Te llame la me... atención. No. Anoche le perdí un lomito a él porque sí. pensaba que habíamos, que usted jugaba con la 17. Uh -huh. Nunca no, jugó es, con la 17. En los primeros seis meses. Ah, el Palermo con la 17. Ah, sí. me parece. Bueno, pero acá cuando sorteó, sorteó la 20. Sí, bueno, porque fue, fue tres años sí, con la 20. Uh -huh. En Serie B y los dos años. No. Claro. Bueno. bueno, mil gracias, amigo. Y nos estamos manteniendo en contacto para ver tu futuro. Obviamente, va a ser inminente la noticia este fin de semana, fines de junio. No sabes. Lo, lo más rápido que, que sea, no sé. Todavía no. ¿Querés no sé. que se defina ya? Sí, no, ya, no, no mañana, pero bueno. Eh, supongo que eh, el primero día de julio ya tendrá que viajar a, a donde vaya, así que bueno, estaré pendiente de eso. Esperemos que en, en julio, en junio, ahora se, se decía. Uh -huh. Franquito Migra, ¿se lo hicimos traspirar? No tanto como la otra vez, me parece. No, no yo el... estoy un poco más más tranquilo. Pero... Sí, sí, sí. <laughs> si, además tiene. ¿Cuántas notas ya? Miles. No tanto, no, en, en Italia no siempre que puedo le, le escapo así le, que, le esquiva sí pero bueno <laughs> le gaceta de le deportes eh, es, es pesado por ahí con las notas o no sí sí bastante ah. sí son bastante <laughs> pero bueno eh, cuando hace un gol o hace un buen partido siempre te llaman no pero Siempre que puedo, meto una excusa. Bueno. <laughs> es un fenómeno. Sin pelo en la lengua, Franco Vázquez eh, seguramente va a tomar mucha repercusión esta nota en los medios locales, nacionales e internacionales, calculo. Ya vamos a estar compartiendo. Agradecer a Adrián Pacher hasta las y 42. Eh, gracias a Franco Vázquez, el Carlos Pacense. Tottenham, Milan o Fiorentina los futuros clubes. Mati, nos vamos. Muy Gracias por, por venir, amigo. No, no. Agradecimiento a franco y nos encontramos el día hoy qué es. Hoy es miércoles. El, vi el día viernes. El día el viernes, viernes con, la con la previa. Con la previa del fin de semana. Está bloqueado, Mati, vamos a hacerle cuento sí. porque es fanático del pirata y bueno debe ser uno de sus ídolos, Franco Vázquez. Cálculo. Sí, sí, sí. Ya se sacó no. esa foto, me imagino actualización de portada. Sí, no, no, no. He estado en la cancha aparte en momentos, como por ejemplo un partido con Rafael en el que hizo el gol en el último minuto. Fue, no sé si se acuerda, pero fue... Sí, me acuerdo. ¿Al ángulo? Eh, no, no, fue por abajo. Ah, no, me estoy confundiendo. Muy bien, nos reencontramos entonces el día viernes con la previa del fin de semana en lo deportivo por Canal 2 de Cablevisión y por la 97.1. Chau.